Gente, ¿cómo están amigos de YouTube? Estoy un poquito enfermo, pero igual vamos a grabar porque quiero mantener por lo menos la parte de la grabación un día por medio. Pero, a ver, creo que era así. Sí, ¿cómo están queridos amigos? Sean bienvenidos a otro nuevo episodio en el que tenemos un cocodrilo que está queriendo morder. Ok, nivel 80, no está nada mal, queriendo morder lo que nosotros estábamos queriendo utilizar, ¿no? Que es la carroza más grande dentro del juego. Bueno, dentro del mod, no dentro del juego. Me vine a esta parte más que todo porque en aquí es donde tenemos los kibles. Y también los huevos. Que la anterior vez estaba buscando dónde lo he puesto, pero la mayoría ya están aquí, están listos para incubación. El día de hoy vamos a avanzar en cuanto a eso y en cuanto a materiales y farmeo, porque quiero ya llevar todo esto, que sería todas estas cosas, al barco, porque el barco creo que ya tiene funcionalidad completa para cualquier cosa que nosotros querramos. Casi todas las estructuras que tenemos aquí lo tenemos duplicado en el barco y empezar a hacer una casa. El barco está de este lado, al igual que los otros dos, porque spawnearon ballenas. Y también puse algunos mods extra. Y spawnearon las ballenas estas que te destruyen el barco. Y esta parte, como ven, tiene daños. No son muchos, pero sí le dieron una mordida y me asusté mucho porque sí sacó un buen tanto de vida. No se notó mucho en la parte de arriba. Ahí, justo en la esquina superior derecha, está 18K de 20. Por lo que, si hubieran sido dos, bueno, la segunda era cría, pero si hubieran sido dos que sean mayores, seguramente me lo hubieran destruido. Al igual que este, creo que este igual le hizo el mismo daño o menos. Ok, no le hizo daño a este, pero a la barca sí. Interesante, no le hizo daño a los Foundation, pero al barco sí. Muy interesante. Y aquí ya tenemos a nuestro Acrosfitsiter. Ok, no, 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 no. Yo sé que este agarra. Uy, no, no. Me voy nomás porque el cocodrilo ese puede agarrar. Una vez ya me sucedió, ¿eh? Ese cocodrilo puede agarrar a mi volador. Y puede saltar y salir del agua. Creo que me está buscando que venga por este lado. Mira, está como queriendo saltar. Ah, ahí está el bayonote. Ahí está el bayonote. No es alfa, por si acaso. Es normal, es 115. Solo que tiene ese bufo. Por el hecho de que estas grandes criaturas se domestica durmiéndoles y sacando el huevo que ellos llevan en su boca. O sea, algunos peces en la vida real utilizan este método para criar en lugares muy hostiles. ¡Qué bonito! Ok, pero no planeo hacer eso el día de hoy. Bueno, sí planeo domesticar, pero no planeo domesticar eso, sino que los más potentes en farmeo. Ya tenemos uno de los mejores en farmeo en cuanto a madera sería, que sería el elefante. Solo que no tiene un detalle muy importante, que sería la reducción de peso. Eso un poco lo hemos tratado de aliviar con el Trilobite Tardis, que está justo aquí. Y este Trilobite Tardis puede llevar un montón de cosas, solo que no lo teníamos antes. Y como ven, tenemos un montón de cosas ya. Más que todo, que lo iba a traer aquí para que aquí sea nuestro control de momento para empezar a hacer el siguiente tier de herramientas y armaduras. Aunque el siguiente tier de armaduras para mí sería el de. Uy, escuchaba un rugido súper raro. Sería el de. Va, ¿cómo se llama? Ah, y aquí tengo nuestro Crystal Weaver. Está muy bonito. El siguiente tier de mí sería el de quitina. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y vamos a mejorar en herramientas. Si podemos. Si no podemos, pues ni modo. Lo vamos a dejar ahí. A ver qué sale. Oh, genial, charcoal. Ah, teníamos que ir al Shiny Tracker. De hecho, salieron muchos Shinies. Pero creo que no tenemos lo suficiente para el Shiny Tracker. Polímeros tenemos. Electrónicos no, y los electrónicos hay una manera de obtener, si no recuerdo mal, que sería matando techs, pero no he visto nada tech en estos días. Pero empecemos por lo que vinimos a hacer. Primero me voy a hacer la armadura para mejorar, obviamente, algo. ¿Dónde está? Aquí está. Oh, aquí tengo piel. Ok, ¿estoy escaso de materiales o todo está dentro del trilobite?
Aquí está esto y aquí está fibra. Todo estaba dentro del trilobite. Supongo que era por el farmeo. Ay, ah, también en otros. No quería ir a domesticar ese holográfico. Bueno, igual no sabía dónde estaba. Seguramente está peleando con algo. La mayoría de los shinies mueren aquí por el mismo hecho de que es difícil de poder estar dentro de este mundo sin morir. Vamos a hacer nuestro siguiente tier de armadura que va con nuestras herramientas. Las herramientas que tengo igual no son muy buenas, pero como les digo, ya vamos a tratar de mejorar al siguiente tier y ver algunas cosas de farmeo también, además de tratar de criar algún farmeador potente y domesticar a los más poderosos, que he visto que aquí en el Redwood está uno de los más potentes, que sería el de Dicurus, que ese es para piedra, que nos urge piedra. Y el, bueno, con el mamut nos la apañamos, pero quisiera un anquilo, literalmente un anquilo sería muy god para todas estas cosas. Así que pasamos al siguiente tier. Ay, esperen un momento. Quería hacer este tier, pero con algo más. Ese detalle. ¿Dónde está el? ¿Dónde está el cosito donde se hacen las skins? Tiene que estar por aquí, a ver. No está aquí, ¿eh? Bueno, igual se craftea con. No, no, por aquí está, por aquí está, por aquí está. Recuerdo, 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 recuerdo. Aquí está. Ok, de pirata, recuerden. No, hay un Enrich 205. Un Megalosaur. Megalo. No, ese es demasiado potente. ¿Saben qué? Los Megalo. Megal. ¿Qué? Está pegando algo ahora. Ok, eso no es bueno. Para nada bueno. Porque. Ah, ok, está pegando a uno de los que está ahí. Como les decía, hace sangrado esa criatura. Y como es el Rage, va a tener un montón de vida. Así que. Fibra estaba agarrando, ¿verdad? Pero creo que lo coloqué. Esperen, esto voy a colocar aquí. Ah, y esperen, el pez puede hacer. Sin que nosotros nos vayamos, podría crear. Dime que creaste algo, Dime que creaste algo de. Oh, flechas de. Ok. Puede crear también electrónicos, pero es como muy baja la probabilidad. Pero interesante, flechas metálicas. Eso. Es un montón, vaya, un montón. Voy a dejar todo esto aquí como si lo hubiera dado a nuestro querido amigo. Pam, 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 pam. Pero eso sí, o sea, necesitamos electrónicos. Eso es clave ahorita. Y ahorita me voy a poner la siguiente skin para el siguiente tier, que sería quitina. Y luego ya para cuando tengamos cosas mejores, pues ya vamos a ir. Oh, verdad, lo dejé allá. Ya vamos a ir haciendo hasta el tier de armadura. Que hay una skin de armadura. Este a veces como que da súper seguidito, popó. A veces. Ok, Filthy Chatter 9 Megalodon Minoris. Ok. Voy a dejar esto aquí. Me llevo todo lo demás. Están muriendo un montón de Shinies. ¿Qué es lo que se estará matando? No sé. Ok. Eso es lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Todo esto que sería. Esto ya es armadura. Pero yo quiero el líder pirata, que sería este. Por lo menos creo que es ese, ¿verdad? Sí, creo que es ese. Espero que sea ese. Ahora esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí y esto aquí. Y nosotros pasamos de ser piratillos de poca monta a el líder pirata de todos los tiempos. ¡Oh! Esto ya es otra onda, ¿eh? O sea, no va mucho la mochila. Pero igual, o sea, ya está mejor. Entonces esto lo vamos a dejar a. A ver, a ver, a ver. Aquí en tu inventario. Que dejé también las otras cosas ahí de momento.
No perjudican para nada. Dejamos todo esto. Y listo. Como les digo, electrónico es lo único que nos falta. Para hacer electrónico es sencillo. Es, si no recuerdo mal, perlas. Y creo que era obsidiana. No recuerdo muy bien. Pero ya. ¿Qué es lo que nos faltaba aquí? Una de las cosas que nos faltaba aquí para completar con el siguiente tier era el mismísimo, la mismísima herrería. Pero no está aquí, ¿verdad? Ah, no, lo coloqué aquí. Aquí está. Vean que todas las cosas que podemos craftear ya están ahí. Pero lo que vamos a hacer ahora es buscar un, o empezar a hacer la forja. Digo, el yunque. Porque ya tenemos aquí la forja y en la forja se hace el yunque. ¿Para qué necesitamos el yunque? Pues para hacer como donde podemos afilar nuestros objetos. Tenemos un molde de la casa de yunque o del yunque en sí. Entonces lo único que nos faltaría sería esto. Fui con el barco y con este a agarrar un montón de esto. Y además encontré un truco super bueno. Que no va a funcionar en muchos servidores que no tengan el mod Kraken Betardinos. Pero ven esto, ok. Aquí tenemos nuestro gigantopithecus, vea. Vamos a poner vida, estamina, esto y le voy a subir el daño. ¿Por qué le subo el daño? Para que farme más. Puede llevar herramientas, inclusive las que son de mod. Vean. Inclusive las que son de mod. Ok. Me he dado cuenta, y esto es un pequeño life hack dentro del juego, que mientras menos efectividad tenga, por ejemplo, este tiene 110. Pero eso es cuando crafteas y no lo utilizas todavía. Cuando crafteas tiene 110 de efectividad. Y ahí sí te da más de lo que podría farmear. Pero este, vean que se rompió, tiene 39.5 de efectividad. Y este tiene 97 sin romperse. Este al crearse tiene casi lo mismo que este, 110. Pero si yo le doy con el Whetstone, no va a subir a más de 100. Este, bueno, subió a 110 porque lo reparé antes de que bajara de 100. Pero este no va a subir a su efectividad normal. Y va bajando la efectividad cada que lo utilizas. Pero eso no va con estos que no tienen efectividad porque simplemente son herramientas basadas en el juego normal. Entonces, son fáciles de hacer, son fáciles de reparar porque solo tienen quitina, requieres madera, paje, quitina o queratina. Entonces yo lo que hice en la prueba fue ir con el mono. Y obviamente con el trollbite, además de que el mono tiene mucho más peso que yo en sí. Ah, no, yo lo que no peso, ok. Bueno, con la mochila. Oh, el moho está ahí, no manches. ¿Podré darle con esto? Hasta ahora no he probado esto, ¿eh? Ah. No funciona, pero estoy seguro que si voy a agarrar la flecha que lancé, esta cosa me va a querer atacar. Vean. Ah, es hembra además. Las hembras hacen sangrado. Los dos hacen sangrado. Pero bueno, como les iba diciendo, digamos que aquí hay un nodo de lo que sea. Y yo he probado un anquilo que vaya a agarrar los nodos del mod, que serían los nodos de esas naranjitas que vieron que de donde se agarra esto, ¿no? Que sería el metal ore. Te da impure ore, que de hecho llenamos esta parte de impure ore. Vean cuánto impure ore tengo. Por el mismo hecho de que con el mono puedes hacer eso. El mono, mientras más daño tenga, más peso, farmea mucho más. Y como puede agarrar herramientas, que esto creo que no lo puede hacer en vanilla, porque esto es algo del Better Dinos y tiene muchas cosas, ¿no? Como poder colocar aquí disfraz, cabeza, armadura inclusive. Entonces, este, al utilizar el pico, que en sí es una herramienta, agarra más que yo al picar las cosas. Entonces, esos nodos, al parecer, no identifican que esta es una criatura y pueden y te dan los materiales, y por eso solamente agarraba materiales, colocaba dentro del levita y lo traía, y así. Y por eso pueden ver que tenemos un montón de cosas. Así que empezamos. Esto requiere de Hot Forged Metal, que sería el siguiente tier, que requiere Carbon Powder, que eso ya dijimos dónde se obtiene.
¿Cuántos requiere? Requiere 12. Entonces nosotros lo colocamos aquí. Puedo hacer 100. Ojo que puedo hacer 100. Pero no voy a colocar 122. Tampoco. Voy a colocar 12. Y que vaya haciendo. Solamente tendríamos que darle a los bellows y no sé si lo notan, pero sí es más rápido que la forja normal. Y además este es como el que hace más lento porque es como el nuevo tier. Pero esto, si lo hago uno o dos, lo va a hacer mucho más rápido. Ah, igual pueden ver que con esto podemos hacer ya la siguiente cabeza de martillo. Esa cabeza del martillo pertenece al siguiente tier de los martillos, que sería este. No, este es el Wick, este, el Forged. Y este martillo es el que nos va a ayudar a hacer lo que nosotros pensábamos hacer: mejores herramientas. De hecho, tenemos mejores herramientas, pero quisiera hacerlo de la forma legal. ¿Cuántos pide este? Ah, pide dos. Voy a subirle dos más y que se vaya haciendo. Tiene unos cuantos ahí. Vamos a ir por este lado. Vamos a agarrar la popa de este porque no hay que desperdiciar. Y vamos a subir a la parte de aquí. Creo que es este. Aquí, no, ¿dónde están mis herramientas? Es que llevo esparcido todo en todo lugar y eso es lo que menos me gusta. Eso es lo que menos me gusta. Oh, aquí está. Vean, aquí tenemos un pico que obtuvimos de un alfa. A ver, aquí hay cero cosas. Aquí hay algunas cositas. Aquí hay cero cosas. Aquí hay cero cosas. Y a ver aquí. No, tiene cero. Aquí tiene uno. ¿Qué es lo que tiene aquí? Ah, tiene esto, me lo voy a llevar. Y aquí tiene clavitos, la cabeza de martillo. Ah, pensaba hacerme otro. Bueno, me llevo esto. Y aquí hay un montón de estos. Es que ya vamos a utilizar lo que sería esto nada más. Lo otro no, porque aquí se puede hacer lo mismo en lo que hacíamos en lo otro. Así que no tiene mucha gracia que lo hagamos de esta forma. De todas formas, voy a dejar esto aquí y los clavitos. Lo voy a dejar también. Ahí se va haciendo, tenemos 3, con esto 4 y se va haciendo, tenemos 6 y va a faltar 8. Ah, está lloviendo. Mientras llueve y mientras se hace eso, no quiero lidiar de momento con el otro venado ese. Este seguro que nos puede dar algo muy importante, pero no quiero lidiar con él. Por el mismo hecho de que va a ser muy difícil pelear con un venado que hace sangrado. Lo que vamos a hacer ahora. Al escarabajo pelotero. Va a subir. Oh, vean, por cierto, el escarabajo cómo está trabajando. Ay, le voy a quitar el aceite, que es lo que más le pesa. ¿Cuánto pesa esto? 0.1, así que no pasa nada. Bueno, ya tiene más movilidad. Y el aceite normal lo voy a colocar aquí. Ya les digo, o sea, ahorita está todo un caos este lugar. Así que no, no tiene que extrañarse por las cosas que están desordenadas. Pese a que yo hubiera querido que todo esté muy ordenado, él le ha puesto más esfuerzo a lo que es el mismísimo barco. Porque, como les digo, ahí pienso, bueno, pienso que sería la mejor forma de vivir en este mapa. Vamos a colocar aquí un poquito más de esto, que se vaya haciendo, ya tenemos 9. ¿Cuánto era este? Esto era, miren, falta 2 nada más. Y para esto falta 2, que igual lo voy a hacer. Así que este, si no recuerdo mal, este hammer igual funciona para lo que queremos. Así que no, no habría problemas. El siguiente tier es con Obsidian Enriched Carbon Powder, que para eso requerimos hacer. ¿Dónde está la máquina esta? Esto. Que esto es el Stamp Mill, es literalmente como una cosa que rompe las cosas. 300 de madera no es mucho, 60 metal nails ya lo tenemos, 20 metal strips es algo ahí que no es posible llegar. Pero el metal plate, que son 4, cada metal plate es igual a. Ah, esperen, no tengo aquí. Bueno, cada metal plate son 5, creo, si no me equivoco. Y eso lo vamos a ver ahora. Voy a colocar esto a craftear y cuando termine el otro, voy a colocar a craftear este. Cuando se termine ese bonito, lo voy a colocar a craftear este. Y bueno, el de obsidiana, obviamente, es mucho mejor porque las herramientas son mucho mejores. Ah, y también a esto podemos llegar nosotros. Podemos llegar a utilizarlo. Esto lo voy a reparar. Oh, ya está haciendo.
A esto podemos llegar a utilizarlo o tener de forma normal uno de estos oficial. Oh, bueno, voy a hacer uno más. Ya está. Está bien. Preferible a nada. Este Forged Anvil lo llevamos aquí. Pam. Y pues la cabeza del este con 5 metal strips. Este igual lo voy a colocar aquí. Y ya todas las demás cosas lo colocamos aquí. Ya esto lo dejo porque. No, de hecho lo voy a apagar. Esto se va a volver en carbón normal, los dos. Lo colocamos aquí. Y todo lo demás lo vamos a dejar. Esto requiere madera, piedra, piel, fibra y creo que cemento. La mayoría de las cosas aquí. Ahí esto se van haciendo. Esto es obviamente para el cosito. Y el anvil, 5 metal strips, que si no recuerdo mal, lo tenemos ya aquí crafteado. Sí, aquí están los 5 metal strips. Entonces hacemos un anvil blacksmith. Podemos hacer esto. Yo creo que sí nos serviría para que vean la comparación. Vamos a hacer uno de estos. Y voy a hacer otro mango para el otro martillito, que sería el siguiente tier. Listo, se termina. Y como ven, cuando se craft. Ah, bueno. Como ven, dice. Ya, mientras se craftea eso, vamos a hacerlo allá porque no quiero gastar lo que hay aquí. Porque se van gastando las cosas. Por si no lo sabía, se van gastando. Ahora aquí, esto más uno de estos hace esto. Nosotros lo crafteamos, nos lo llevamos esto y una vez que termine de hacerse, lo que nos va a salir es esto con 110, como ven, de efectividad. Ahora, ¿qué sucede cuando los reparas? Como yo les digo. Ah, este no tiene todavía. Cuando lo reparamos o lo vamos a reparar el pico, el otro, lo máximo que nos va a llegar a dar es 10 y no 110. Así que es como la primera vez te da mucho boost. Y es mucho mejor, literal, es mucho mejor farmeando. Pero ya, vamos a colocarlo esto aquí y ya tendríamos todo el set completo. En lo que sería aquí ya podemos empezar a hacer muchas cosas, como pueden ver. Y una de las cosas, esta es el Metal Plate, que son 5 Hot Metal Ingot. Esos 5 me costó un montón en un servidor que igual era primitivo con el mismo mod, me costó un montón de hacerlo. Yo creo que aquí, mientras criamos, creo que lo podemos hacer, ¿eh? Fuera bromas, vean todo lo que tengo, literal. Y todo gracias al monito. Es que en el otro no había. Espera, ¿vale uno de estos? Voy a hacer uno de estos. Porque este es Hot Wick Metal Ingot. Y este es Hot Forged Metal Ingot. ¿Y este qué dice aquí? Lo que dice, que es lo que dice es Metal Plate, Hot Metal Ingot. Es que dice Hot Metal Ingot, no dice ni Forged ni Wick, pero vamos a intentar. Vamos a intentar. ¿Con este funciona? Oh, sí, ok. Entonces no problema. Tenemos que hacer 5 por 10, 50. Así que 50 de estos. Ok, ¿cuántos hizo? 35. Ah, el molde este. Ok, el molde este. Tranquis, que aquí se puede hacer todo. Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Arcilla, que es lo que necesitamos en nuestro lugar. Pam, 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 pam. Y esto es el molde de estos. Ah, no se puede hacer aquí el. Ok. Entonces en mi inventario era, ¿verdad? Sí, aquí está. Uno, dos, tres. Tres moldes voy a hacer ya que estamos. Me llevo este. Y entre estos no hay nada que sea distinto. Lo único es que es la durabilidad 80 y este es 60. Obviamente vamos a tratar de gastarlo el otro. Por lo mismo hecho de que las cosas se van gastando poco a poco. Pero vean, ya tenemos 5. Entonces con el 5 creo, vamos a comprobar. Estos 5, con 5 se puede hacer uno de estos. Vamos a ver si con este martillito puedo hacerlo. Oh, sí puedo hacerlo, sí funciona. Simplemente esto no es de querible, no es necesario para esto que esto exista. Pero ya tenemos esto. ¿Cuánto era el Stamp Mill este? ¿Dónde estaba? Aquí está. 4. Ok, hice más. Bueno, tampoco hice muchos más. Pero ahí se van haciendo. Así que ahorita nos falta unos cuantos, así que no hay problema. Igual voy a dejar esto aquí.
que se vaya haciendo. Solo requiero 4 de esto y lo demás se puede hacer. De hecho, creo que hice suficientes Metal Lanes la última vez. Y, bueno, aquí hay uno de estos que sería un Hammer Shelf. Lo siguiente que quería hacer era una ballesta. Porque la ballesta se hace de un montón de cosas, pero ya que estoy viendo que podemos hacer algo mejor, no sé si esperarme y empezar a hacer herramientas mejoradas para ver qué tal, o directamente la ballesta. No estoy seguro. Además tenemos un arco aquí que no he probado con algunas flechas. Que quiero probar, es que quiero probar, quiero ver qué tal. Me parece interesante cómo puede funcionar. Voy a darle uno más. Y se mantiene, como pueden ver. Ha estado un buen rato sin que le pueda dar aire. Y se mantiene. Relativamente puede estar de un lado a otro, así que no habría tanto problema. Ahí le pongo dos y así puedo estar un poco más libre. Ya. Cosas de tameos. Cosas de tameos. Cosas de tameos. Tenemos los kibles. Y tenemos los huevos. Huevos que necesitamos sacar. Quetzal Rex. No sé si sea bueno un Quetzal Rex ahora. Pero. ¿Por qué está criándolos? Licoteutis, Brachio. Ok, un Quetzal Rex. ¿El Quetzal Rex para qué nos va a servir? Ustedes dirán. El Quetzal Rex nos puede servir para protegernos. Porque si no recuerdo mal, era mucho más fuerte que un Dino normal. Creo que aquí hay suficiente espacio. Demasiado frío, genial. Por cierto, requiero carne para el Quetzal Rex. Quería hacerme una Nani, pero obviamente recordé que no estoy jugando con esos mods aquí. Así que. Desperdicio. Vamos a colocar esto aquí y demasiado frío. ¿En serio? Ok, hay una cosita que también ayuda. Vean esto. En los incubadores tenemos los típicos y hay uno de este mod, que es el incubator o la incubadora de huevos. Que de hecho está en español, lo cual está muy bueno. Es del mismo mod de los barcos, que sería el. Uy, ya no me recuerdo el nombre, pero es el mismo mod de los barcos. Vamos a sacar aquí un poquito de madera. ¿Dónde está esto y esto? Y esto creo que pedía, ¿verdad? Por si acaso. Vamos a hacernos uno. Por lo menos nos va a ayudar. Hay otras crías. Digo, mejor dicho, otras criaturas que te lo hacen de una forma increíble. La crianza y todo. Pero no hay acceso de momento a ellas. Porque por lo menos la que yo conozco que puede ayudarnos incluso a darle impronta. No ubico dónde puede existir. Supongo que la nieve puede ser algo. Pero lo que más yo creo que puede suceder y donde puede estar sería en el mismo redwood donde estamos. Le he echado unas cuantas vueltas y no he encontrado ninguno. Así que no lo sé. Ok, eso es nuevo. Eso es nuevo. Yo pensaba que podía hacerlo con madera, pero no requiere spark powder, que sería fósforo. Así que no hay problema de eso. Aquí tenemos un montón de esto. Que nos va a dar un fósforo mientras le doy unos conceptos y que va diciendo, luego volvemos a lo que nosotros requerimos y empezamos a hacer cositas de farmeo. ¿Dónde está? Aquí abajo era. Sí, aquí está. Aquí tengo algo de fósforo. No, pero puede ser. Esperen, ¿qué podía hacer antes? Ah. Bueno, ahí se va haciendo fósforo. Cuerno de rinoceronte en la nube. Ok. Eso es raro que te dé. Porque se supone que los rinocerontes son los que te dan eso. Pero bueno. Colocamos aquí Spark Powder. Se empieza a encender. Y tú dirás, ok, lo voy a incubar dentro. No lo puedes incubar dentro. Cómo funciona es lanzándolo encima. Ahí está. Y incuba. Y tenemos a nuestro Quetzal Rex. Nivel 135. Estaba un toque de salir. ¡Uh! 11K de cría. No tiene impronta. Ojalá le podamos dar. Ojalá le podamos dar impronta. Pero 11K. Bueno, yo tengo acelerado aquí porque quiero hacer mutaciones de muchas crías. De muchas criaturas. Y lo tengo acelerado. Como pueden ver, ya está en 1.4%. 1.5, 1.6 y va subiendo.
Yo tengo acelerado aquí la crianza y el Quetzal Rex yo creo que va a ir creciendo muy rápido. Y por eso no le vamos a poder dar impronta. Pero vean qué bonito es. Es de uno de los que nos enfrentamos cuando estaba con el Shiny. Enrage Teresina. Así que bueno, había ahí un huevito. Seguramente él estaba mucho tiempo ahí. Así que supongo que decidieron que sería la mejor. Decidí mejor sea la opción para que tengamos ahí un Quetzal Rex. Que luego ya no los vi. No sé por qué se extinguieron o no sé qué onda, pero ya no los vi. Un poco raro ese detalle, pero sucede. Vamos a vean el Quetzal Rex. De hecho, ya es más. Es del tamaño de nuestro querido Stivolo. Es grande, es un poquito más fuerte que un Rex. Como pueden ver, salió el mismo nivel del huevo. No va a ser ni de asomo tan fuerte como uno domesticado. Pero supongo que es el precio que uno tiene que pagar al momento de estar viendo estos detalles, ¿no? De agarrar de crías. Y tenemos 25. Colocamos aquí. Necesitamos dos más. Entonces, dos más. Nos queda un montón, ¿eh? ¿Por qué nos queda un montón? Vamos a ver qué podemos hacer con lo demás. Hay un detalle que también quería hacer para la crianza, que eso no les da impronta. No sé si les dará la misma impronta que nosotros, o por lo menos que yo estoy pensando. Pero aquí está Smith Barrel, pero no requiere nada de lo que estoy pensando. Okay. Entonces aquí hay Metal Nails, y aquí hay Metal Nails. Es que también todo esto yo quisiera colocarlo en el bote de una vez y allí tenerlo todo bien ordenadito. La parte de las mesas y todo lo demás. Es un poquito difícil ese punto. En estos momentos. Aprovechamos para lo del Brachio. El Brachio es igual un buen farmeador, ¿eh? Pero creo que puede morir. Pero quién sabe, quién sabe. Vamos a agarrar esto. Vamos a colocar este lado. Vamos a ver si podemos hacer algo con lo que tenemos. Forjar Armor Planks. No quisiera el mismo día que he hecho. No quisiera pasar el mismo día a algo más potente. Quisiera ver algo que podamos hacer directamente que no sea el tier de metal. Sé que es como lo que requieres y lo que quieres en un momento, pero no quisiera hacerlo. Bueno, tenemos un montón de carbón y se está haciendo un montón más. Voy a encenderlo. Aquí en mi inventario es 2 minutos, pero en la forja es 18 minutos. Así que no va a pasar nada, va a estar ahí un buen rato. Si se pudre alguno, lo vamos a reforjar. Lo que vamos a hacer el día de hoy es ver y preguntarnos si realmente podemos llegar a algo mejor que esto. Yo sé que ustedes dicen, podría ser que sí, podría ser que no. Lo malo es que con esto no voy a poder volver. No, ya fue. Voy a apagar esto. Esto que se vuelve a carbón normal. Está a carbón normal, lo colocamos aquí. Y esto lo voy a convertir en un sinfín de cosas. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ya está. Ahí se van a hacer. Ahí. Ok, mira. Weak Arrow Head. Cabeza de. Metal, pero metal débil. Bueno, de todas formas tenemos esto, que nos va a servir si en un futuro para reparar y todo lo demás. Hay un mod que tengo que ayuda a colocar todos los puntos en la habilidad de crafteo. Lo único que requieres es seta rara, flor rara, estimulante, narcóticos, carne cocinada y baya morada. A ver, ¿qué tal vas tú? Miren, 14% ya va a ser un adolescente en breves. O bueno, ya es juvenil. Pero ahí poco a poco va creciendo. Si no recuerdo mal, aquí tenemos lo requerido. Sería dos de estos. Dos de estos. ¿Dónde están? Narcóticos tenemos un montón, pero déjame ver si esto le reemplaza. ¡Oh! Sí le reemplaza el narcótico, ¿eh? En el crafteo, 32. Sí, sí le reemplaza. Es narcótico, literal. Estimulante creo que tenemos arriba. Y carne cocinada de primera. Ese es un que no tenemos, pero que lo podemos tener. Ok, tengo 5 de carne. Ah, tengo una idea. Voy a dividir esto en dividir pila en todo. Ya.
Y colocamos uno de estos, otro de estos, otro de estos, y otro de estos, y otro de estos. Está. Esto lo colocamos ahí. Dividir pila todo. Y otra vez esto, esto, esto y esto. Y voilà, tienen de nuevo mucho tiempo. Que dentro de la tortuga se extienden a horas, a minutos. Bueno, ya lo van a ver ahí. Vamos a colocar cama normal. Y ok, esto es nuevo, ¿verdad? Sí, esto es lo que hice la anterior vez. ¿Dónde está el para hacer? No tengo para hacer. Bueno, supongo que aquí igual se podrá hacer, ¿verdad? Voy a colocar ahí. Espero que se cocine. Deseo que se cocine. Voy a colocar esto también aquí. Ah, no se puede. Voy a hacer otra táctica para que se expanda. Tengo cuatro ahí que se van a ir. Están a mitad de camino, por así decirlo. Ahora tengo dos nuevos que no están a mitad de camino. Lo coloco y ahora son seis que no están a mitad de camino. Ahí está, sí lo hace. Lo hace de tres en tres. Oh, mira, eso no lo sabía. Pero bueno, ya tenemos dos. Y lo único que falta es estimulante. Vaya. De hecho, voy a hacer dos. No, voy a hacer uno. No, voy a hacer dos. Pues, no sé. Voy a hacer dos, por si acaso. Voy a hacer dos. Ya está. Listo. Tenemos un montón. Vamos a apagar esto. Y estimulante y vallas. Vallas, vallas, vallas. Debo tener por aquí, tal vez. Quizás, quién sabe. No, no tengo. Estimulante. Aquí, en el mismísimo comedero. Aquí, vallas. Y aquí había carne prime también, ¿eh? Lo voy a dejar aquí en donde está la tortuguita. La carne prime. Esto lo llevo y ya está. Toditos tienen renovado. La carne prime igual aquí. Esto lo voy a dejar porque se va pudriendo. Esto igual se pudre, pero más lento. Y además lo tenemos gratis por el mismo por mismos corpios. Vean, aquí tenemos otro. Colocamos esto, pam, y es renovado. Es lo bueno del por mismos corpios del mod. ¿Qué es lo que quería hacer? Ya me estoy olvidando las cosas. Es que no sé, es como estoy más despistado desde que estoy enfermo. Que no me gusta para nada la gripe y es justo lo que me da. Voy a hacer dos, ¿ok? Voy a sacar 40. Ah, esto ya paró de funcionar. Quería hacer también el braki, pero no sé cuánta comida requiera. Y de momento no estoy como para salir a buscar carne si tengo suficiente. Ok, no muevas la cola tanto, ¿ok? Quiero ver si necesito algo más. No, creo que nada más. Solamente nos faltaría lo que dejé, ¿no? El estimulante. Dos de estimulante. Ahorita vamos a hacer más. Agarramos uno de estos. Nos va a dar. Sangre, sanguijuela. También quiero pescar. Al pescar puede haber una probabilidad de que nos den cosas buenas. Así que quisiera ver qué tal. Pero también quiero probar esto del mod. Puede que sea mentira, pero yo lo leí dentro del mod. Así que ojalá que no lo sea. Vamos a sacarnos dos más de flor rara. Que okay, lo malo es que tenemos muy pocas. Seta rara, ahí está. Y carne. Entonces tenemos todo como para hacer dos. Ahora esto, ¿qué es lo que hace? Por cierto tiempo limitado, esto te va a dar todos tus puntos de todo lo que has puesto aquí a la habilidad de fabricación. ¿Para qué sirve eso? Para que todo lo que tú vayas a craftear con la habilidad de fabricación, que sean blueprints, puedan mejorar, ¿no? Por así decirlo, o hacer algo más. Entonces, lo que quiero hacer aquí es, voy a dejar esto aquí dentro donde está el, no sé si, no, no funciona con esto, pero creo que el del mod sí funciona. Digamos, queremos hacer un pico normal de estos y uno de estos. Vamos a tratar de hacer el stamp mill, que ya recuerden que tenemos aquí esto. Y madera, creo que lo tenemos. Aquí, tenemos un montón de madera. A ver, stamp. Aquí está. 60 metal nails. Eso no hay problema. Le vamos a dar 60, ya está. 4 de estos. Ya está, que sería lo más heavy. 20 metal strips. Eso no lo vi llegar. Pero creo que tenemos. Tenemos 10. Ok. ¿Cada cuánto es del metal strip? A ver.
Solo hice uno del Metal Strip, así que requiero dos de estos. Ahí está, se va haciendo. Y madera. Madera, ¿quién la tiene? Pues nuestro querido e inolvidable Trilobite. O por lo menos nos puede agarrar un montón de madera. Así que no habría problema. Voy a abrir esto, voy a colocar el azufre aquí. Y nos vamos. Y nos vamos por este lado. Puede que esté aburrido el episodio. Porque simplemente es hacer esto. Pero es algo necesario. Es algo necesario, queridos compañeros. Y compañeras, vamos a agarrar esto aquí. Oh no, era uno más. Ok, no hay problema. Eran 600, ¿verdad? De madera. Ok, aquí está justo 600. Lo bueno es que empieza a llover. Tan tan. Es muy pesado para mí, pero no para el trilobite. Tan tan. Nos lo llevamos. Es como otra mochila. Una mochila aparte. No te vayas, ¿eh? No te vayas. Listo, aquí le voy a dar unos cuantos más. Que se va haciendo esto. Colocamos esto aquí. Nos llevamos esto. Colocamos esto aquí. Y los últimos, que sería 600 de maderation. Y una vez tenido esto, una vez que tenemos esto, hacemos el stamp mill. Que todavía sobró 300 de madera. Ahora, esta es una estructura grande que me costó hacer en uno de estos primitivos. Pero pueden ver aquí. Oh my god. No sé qué pasará si lo coloco. No sé si lo pueda volver a sacar. ¿Cuál es la puerta? Ok, es la puerta aquí. No quiero taparla. Tampoco quiero taparlo de los dos. Voy a colocar así, de lado. Aquí. Ah, ya sé que me. Ya sé qué es lo que me faltaba. Cada uno de estos requiere un pistón de estos. Y cada pistón se craftea aquí. Cada pistón son 5 forged bars. Y cada forged bar. No. Cada forged bar se hace con 5 de estos. Ok, no es mucho, son 25. Igual podemos hacerlo ahora y probar lo otro también. Así que dos cosas al mismo tiempo. Esto vamos a ver. Aquí puede ser 25. Vamos a coger más de esto. Y esto lo agarro para hacer aquí ¿dónde está? Un pico. Es un pico, lo que vendría equivaliendo al metal normal del fuego. O la cabeza del pico del fuego. Aquí se hace el pico y un Curium Fluid que es mucho más potente del que tenemos ahora. Que ahora les voy a mostrar. Pero primero colocamos aquí esto. Hacemos uno de estos. Y no sé si tengo que tomarme esto al momento de craftear esto. O al momento de hacer lo otro. A ver, es que, ¿saben lo malo de esto? Que como voy a poner, colocar todos mis puntos a una cosa en un objetivo que nosotros estamos haciendo, todo lo que lleve me va a pesar un montón porque voy a tener 0 puntos en peso. Entonces, voy a colocar todo esto aquí. Y ya, pues, si es que me pide, lo voy haciendo. Ok, creo que puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Creo que no. A ver, el Curium Fluid este. Lo que nos falta es polímero, perlas, aceite. Y dos de polímero orgánico. Lo bueno que tenemos a la chatina y nos va a dar el polímero orgánico. Así que hay que ser rapiditos. Ok, esto. Y voy a hacer el Curium Fluid antes de hacer el respectivo pico. Porque quiero ver qué es lo que le vuelve en algo mejorado. ¿Dónde está? Aquí está. No, vamos. Está. ¿Cuántos puedo hacer? Uno. Ok, voy a hacer uno. ¿Por qué puedo hacer uno nada más? Ah, tal vez por lo demás. Bueno, andaremos uno. No nos preocupemos de nada más. Esto que siga ardiendo.
Vamos a colocar más de esto. Ay, en serio. Estaba a punto de darle. No, lo peor es que gasta la durabilidad. Vamos a ponerle 20. Voy a colocarle más todavía para no estar fijándome de esto. Que sean unos 5 de estos. Lo bueno es que aquí puedes utilizar cada... ¿Cuánto? Creo que 10 segundos son, ¿verdad? Sí, cada 10 segundos puedes darle una vez, otra vez, otra vez. Yo creo que con 5 de estos carbones que ya tienen el vientito. Carbones energizados, podría decirse. Pues yo creo que lo hacemos. A ver, unos dos más. Ya tenemos el Curium Fluid este, que ahorita lo voy a dejar en su lugar. Justo, y todo va a estar en su lugar como para hacer las cosas al tiro. Uno más. Mientras coloco el Curium Fluid aquí. Ahí está. Como ven, aquí solamente faltaría el pico. Y uno más. Bueno, uno más. Porque lo acabo de gastar el otro. Sería uno más. Ahí está, 5. Listo. Entonces prepárense. Verdad, 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 verdad. Esto aquí. Parece que no es pesado, pero me va a perjudicar. Y mi armadura espero que no me pese tanto. Ah, bueno, tengo una mochila. Así que tampoco va a ser mucho lío. Ok, tenemos para hacer el pico. Me lo tomo uno de estos. Todo se ha ido aquí. Y voy a hacer el pico. Ay, qué lentitud. Tengo ciento y algo segundos para que esto se haga. Aunque crean, aunque no lo crean, es muy poco. Listo, ok, verificado, no se hace ahí. Pero, ¿qué pasa si lo hago aquí? ¿Qué pasa si lo hago ahí? ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡Sí funciona! ¡Ya es aquí! ¡Sí funciona! ¡Ya es ahí! Llévame dos y otros dos. Ok. Tengo segundos para hacer esto, tengo segundos para hacer uno de estos y un hacha. ¿Dónde está el hacha? ¿Cuánto pide el hacha? Aquí está, cosa de hacha. Mientras se hace eso, tengo segundos para hacer esto, para hacer dos de estos, ¿verdad? ¿Dónde está el hacha? Esto es con... Ok, ya tengo eso. ¿Y la hoz? ¿Dónde está la hoz? ¿Dónde está la hoz? ¿Dónde está la hoz? ¿Dónde está la hoz? Aquí arriba, ok. Ya lo vi, ya lo vi. Ok. Pam, pam. ¡Ay, no! No tengo Curing Fluid. No tengo Curing Fluid, no. Voy a hacer esto y esto. Mientras se hace eso, voy a agarrar más de estos que tengo allá. Que tengo aquí. ¡Ah! Déjame pasar. Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Dónde está Perla? Ah, cierto, aquí tengo algunas mejoradas. ¿Dónde está Perla? Y... aceite. Aquí está. Bien, Perla y aceite. Aquí, voy a hacer dos nomás. 21 segundos. 21 segundos, panas. 21 segundos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por favor, cuando salgan que sean ascendentes. No, ¿por qué? Se me acabó justo el bufo. ¿Por qué? Porque la vida es así. Bueno, ya sabemos que aquí es así. Gastamos Curium Fluid. Pero sabemos ahora cómo funciona. No me lo creo, en serio. Mi título va a ser Epico Ascendente. Crafteamos un pico ascendente. No manches, un pico ascendente. 155 de efectividad. Daño 294. Y bueno, como ven, mi vida está a la mitad, mi comida está a la mitad, mi sed, porque ya todos mis stats volvieron a ser lo mismo. Eso es lo genial de este mod, que coloca todo lo que tienes aquí. Y no soy nivel máximo ni nada, entonces imagínense siendo nivel máximo. Pero antes de que se gasten todos estos polímetros, lo vamos a gastar haciendo el Curing Fluid nuevo, ¿ok? Y así ya no tenemos que estar preocupándonos del polímero este. Ahí está, 4 más, listo, suficiente para todo lo que nosotros queramos. Pasamos al Stamp Mill, que posiblemente, no sé qué sucederá, pero posiblemente este efecto puede ser para cada una de las cosas que tengamos aquí, incluyendo, ojo, incluyendo la armadura. Vamos a tener una armadura ascendente en Reach de obsidiana, porque recuerden que este sería el equivalente al metal normal. Y si ya de por sí una armadura de metal ascendente es buena,
Imagínense uno de estos. Imagínense uno de estos. Voy a llevar estos Hot Forget aquí y vamos a hacer todos los que podamos hacer aquí mientras. Tengo hambre, así que ahorita lo vamos a ver. Sin problemas, voy a dejar aquí el polímero orgánico. Es que también no calculé el Curium Fluid, pero por lo menos ya sabemos que sí funciona. Y ya tenemos 4. Radioactive Trilobite radioactivo. Ya tenemos un try. Pero la verdad, me da ganas de ir a buscar ese trilobite radioactivo. Ya sé, tienes hambre, ya sé. Come. Voy a dejar esto aquí, esto y esto aquí. Pasamos de un pico de cobre a un pico de metal ascendente. Es que, literal, o sea, yo pensé máximo me dará un pico, un pico verde, yo que sé, un azul, pero ascendente. Supongo que también los puntos que tengo asignados, pues son muchos. Y de hecho, ojo al detalle. Ojo al detalle que hay criaturas en el mundo, que son de otros mods, que pueden subirme la habilidad de crafteo. Así que, uff, estoy viendo un montón de posibilidades. Un montón de posibilidades. Vean todo lo que tenemos. Esto es de matar alfas. Esto ya es de lo normal, ¿no? Tal vez tu querido amigo, de que de ti igual sacó aceite. Que eso es lo bueno, no sé. No sé si es bueno para un mundo donde es mucho roleplay. Porque imagínense, con este mod y teniendo, yo que sé, puedes obtener el mismo efecto literalmente con una sopa de estas, con las sopas estas de mente. Aquí está, eso, fusión de amnesia. Reinicia tus puntos de anagrama, puede usarse una vez cada 24 horas, pero este no devuelve tus puntos al mismo lugar. Así que podría una persona de la tribu hacer esto con lo que ya vieron, ¿no? Y hacer un montón de las cosas que ya les mostré. Yo creo que la combinación que tengo es para jugar un poquito un jugador. Porque hay gente que es muy, pero muy tryhard. Y se puede ver todo y todos los. Todo y todos los funcionamientos de los mods. Y pues otra cosa y ahí. Ok, 4 de estos nada más era, ¿verdad? Voy a dejar esto aquí. Creo que eran 4 nada más, así. Vamos a colocar, a ver si tenemos suficiente. Ah, es 4 cada uno. Por eso yo estaba diciendo por qué. 25, 25, 100. Literal, 100 de estos. Ok, lo voy a hacer. Voy a hacer todos los que sean necesarios. Haré los necesarios para salvar esta compañía. Porque vean que tenemos suficiente, ¿eh? Creo que lo que nos faltaría sería el metal ore. ¿Qué? Ah, verdad, se caducan en esto. Igual si tú lo colocas aquí, la forja, lo caducado se vuelve a colocar así como estaba. Por así decirlo. Se vuelve a volver así maleable, forma caliente. Pero ok, cada uno de estos es 5. Por eso también me tardé en hacer, porque esto es lo que requiere. Cada uno de estos es 5 y nosotros necesitamos de estos 4. Entonces ahorita nos faltaría hacer unos cuantos, ¿eh? Y lo malo es que requiere los Forget Bar, no requiere el del otro. El otro creo que podíamos haber hecho suficientes. Bueno, esto ya está utilizando esto, así que no hay problema. Del Forge de 5. Como les digo, ya es un montón de esto. Colocamos esto aquí, colocamos esto aquí. Tenemos uno de estos, Forge Bar. Que esos Forge Bar no solamente sirven para los Stamp Mill, pero yo más que todo hago este para obtener 3 cosas. Bueno, 2. Ya tenemos uno de estos. Uno de los detalles dentro del mod es que cada vez que vamos a farmear nos va a dar algo que es esto. Ok,
Miren, ya va a terminar, vean. O sea, la maduración es rápida por el mismo hecho de que aquí quiero hacer mutaciones, ¿no? Pero cada vez que vas a farmear, te da esto, ¿verdad? Tenemos un montón de esto. Impure Metalore. Aquí tiene algo muy interesante que dice: Crushing this rock, o sea, rompiendo esta roca en el stand mill, puedes extraer un poco de metal. Y ese metal es el que nosotros podemos obtener pasivamente colocándolo aquí. Y que este súper, ¿cómo se llamaría? Súper aplastador. Ay, no puedo acceder al inventario de sus. Ahí está, aquí. Colocamos uno. Y aquí se mostrarían tres. No, bueno, se muestran cuatro. Pero eso es porque tiene uno. Pues yo lo quito. Ah, no, sí, siguen teniendo. Pero bueno. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona el mecanismo? Aquí colocamos piedras de esas, de los Impure Metalore. Y cuando llega aquí nos va a salir como escombro y también el Metal Ore del mod. Y como les dije, hemos picado un montón de esos. Y esos los he guardado, pese a que pesan un montón y no sirven para nada en los primeros días. Pero esos los he guardado para justamente de forma pasiva en un futuro obtener un montón de metal ore. E incluso aquí dice, mira, este metal puede venir compacto en nodos dentro de las rocas y puede extraerse de impure ore en el stand mill, por lo que está muy genial. No sé si ir a mostrar el truco de estos o estrenar al adolescente Quetzalcoatlus Rex. Porque recuerden que allá afuera está. Uy, me asustó. Allá afuera está el venado este shiny malo. No sé si le podemos hacer algo desde aquí. Aquí tenemos a. Bueno, este no lo probé por el mismo hecho de que es muy difícil. Pero es rapidísimo, es rapidísimo y tiene daño aumentado a peces. Pero ahorita no lo puedo mostrar por el mismo hecho de que está ese monstruo allá afuera. Y hágame caso por decirle monstruo, porque literalmente esa criatura es un montón de daño compacto. Lo bueno es que al ser herbívoro no se va regenerando con cuerpos ni nada. Así que yo creo que. O este. Ah, no, no, no. Ojo al detalle que en breve les voy a decir. Estaba probando, no testeando. Ah, oh, esperen. ¿De dónde tenemos electrónica? Espera. A ver. No, requiere 20. Bueno, como les decía, tenemos una criatura aquí que es muy potente y que tal vez no nos dimos cuenta. Ah, bueno, espera un momento. Lo voy a unhitchar. Esa criatura, además de ser rápida, hace el sangrado del tilacoleo, que el sangrado del tilacoleo es porcentual. Entonces sí, miren. Oh, tiene cosas. Bueno, vamos a poner en vida. Vamos a poner estamina. Y lo demás en daño. Este Dino. Este Blue Bull que tenemos aquí. Que de hecho me voy a colocar el cosito del mod. Él hace el sangrado del tilacoleo y el sangrado del tilacoleo quita un 5% de la vida base del dinosaurio. Entonces yo hice la prueba y lo peleé contra otros dinos y el sangrado es lo que nos ayuda. Mientras más vida tenga el dino, más vida va a perder con el sangrado que nosotros le podemos hacer con el Blue Bull. Ese sangrado es como una espada de doble filo porque si llegase a morir por el sangrado que puede pasar, no nos va a dar la kill. Por lo que yo, con esa misma conjetura, he llegado a pensar que la kill que nosotros hicimos en su día, que lamentablemente no se pudo grabar, la kill que la vez que matamos al Bronto en Rage, al Brachio en Rage, no Bronto en Rage, al Brachiosaurus Shiny en Rage, lamentablemente el sangrado sí, llevó la kill y no nos dio la respectiva kill a nosotros. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Puede pasar y puede ser algo muy, pero muy feo que se lleve toda la experiencia. Por lo que voy a utilizar en los últimos momentos mi arco. No sé. Ahorita estoy tratando de hacer el stat mill para no ir a farmear cada vez.
Porque con todo el metal oro que tenemos ahí puedo obtener mínimo unos 100 y algo, ¿saben? Pero no sé si hoy día lo lograremos hacer. Espero que sí. Y que esto empiece a funcionar y que nos dé metal poco a poco. Ay, por cierto, aquí en la granja va muy bien. Como ven, ahí los huevitos, mucha comida, feathers. Y eso que no está llenísima. Pero va muy bien. No sé si es que sea factible. Quiero colocarle un montón de esto, por lo menos unos 10. Yo creo que para que vayamos a matar al Dino. Por si acaso estoy llevando a Black Adam, no se sabe. Porque lo bueno de los carnívoros es que se puede curar con carne. Vean, este en breve ya va a ser adulto. Que eso también no sé qué tipo de ataques tendrá. Pero una de las carnes muy buenas para curar a una cría o a un adulto es esto, el Raw Hide Protein Meat. Es que ahorita no se va a notar porque todavía no es adulto. Bueno, todavía no. Mira, 5. En breve ya va a ser adulto. Pero ese Raw Hide Protein Meat es literalmente es como curarse con el boost del Argentavis. Y ese boost del Argentavis es muy OP. Vamos, miren, 99.3. Punto 4, ok, en breves va a ser el mismo capítulo. Tenemos un Quetzalrex y un pico ascendente. Está perfectísimo. Mientras se va haciendo esto, ¿no? Que todo esto obviamente es para hacer los stat 1000 ese. Ojalá que podamos hacer eso todo el día de hoy. Y para el siguiente episodio yo pueda traer mucho más de estos metales. Ya sabiendo el truquito. Porque al final simplemente lo probé. Por pensar, ¿no? En otro lugar lo probé. Y yo dije, esperen, funcionará. Y sí funcionó. Entonces me pareció increíble. Pero bueno, en breves ya estará. Ah, no, ya está. Ya está. Vean aquí cuánta vida le falta. Pero con esto vean cómo sube la vida. Vean, 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 vean. Miren esa vida, miren. Entonces, no sé si este hará el sangrado. Sería bueno. Pero no sé qué ataques tenga. De hecho, no me puedo ver. Voy a sacarlo con Solvol. Quisiera probar esto con el Rage que fuera, pero dudo que sea un buen atacante. Ya de por sí tiene 11k. A ver. Eso no hizo efecto. ¿Qué es esto? Clic derecho. Cabezazo, a ver. Ok, no confío en el Quetzalrex de momento. Quiero probarlo con más paciencia, en un lugar mucho mejorcito. De todas formas, que se vaya curando ahí. Que es algo que requiere. Voy a subirlo esto a unos 15, yo creo. Porque no quiero que todo lo que acabo de colocar ahí, que se vaya y se queme así de la nada. Entonces, con 15 yo creo que es suficiente. Ahora también, como les decía, la parte del ataque del tilacoleo con el tilacoleo no lo puedes evitar, pero igual sería bueno domesticar unos cuantos tilacoleos. Pero con el tilacoleo no lo puedes evitar porque cada vez que haces el ataque no puedes hacer un ataque que no tenga sangrado, porque ese es como algo que viene con su mismo ataque. Entonces, es bueno este bull que tenemos, esta vaquita, del mismo modo de las carrozas, está muy OP. Por el mismo sangrado y por un ataque que hace una especie de stun y ralentiza al enemigo. Con enemigos como los que te pueden desmontar no sirve, pero con enemigos que son lentos, como el Blacky, hubiera servido un montón. O bueno, supongo que el sangrado de nuestro tigre también sirve, porque igual le hace daño progresivo. Pero aún así, o sea, yo pienso que hubiera sido mejor de la otra forma. Así que el día de hoy vamos a intentar hacer eso. Ya tenemos a nuestro Quetzalrex. No quiero ir a matarlo apenas lo tengamos. Es el único que tenemos y ya no he visto más en el mapa. Por lo que quiero dejarlo ahí al Quetzalrex tranquilito. Que se vaya curando y a la siguiente ya la probamos, ¿ok? A la siguiente ya lo vamos a probar mucho más rápido. Ahí tranquilamente con el Quetzalrex. Pero
Ahora vamos a ver la potencia del Bull. Además de que el Enrage que nos vamos a enfrentar no es muy fuerte, así que no habría problema en cuanto a eso. Y ojalá que nos dé un buen Shiny. Pese a que me gusta el dragón que tengo, el dragón de cristal. Pero acabaremos el episodio con eso, yo creo. Esa es la mejor forma. Para el siguiente episodio yo creo que todas las cosas lo voy a dejar allá. Espero que se pueda llevar todo esto. Bueno, con el trilobite este se puede llevar toda una casa. Pero tampoco vamos a tratar de intentar de hacerlo de la peor forma, ¿ok? Lo bueno es que he puesto esto aquí. Y bueno, podría ir a probar el Quetzal Rex. Pero no me voy a arriesgar. Voy a ir aquí al agua. Quiero que me vea. Sagrado. Uy, se quedó trabado. Está refocus a... Oh, no, no. Oh. Oh, hace lo mismo que yo, ¿eh? Hace refocus. Igual me hizo sangrado, no sé si lo vieran. Es el mismo sangrado que yo tengo. ¿Por qué ahora le hago 112? Ahora puede ser el otro ataque, creo. A ver. O el otro ataque solamente es... ¿Qué? Creo que le dio. Vean, ya está sangrando. Oye, ¿por qué no me vienes a dar a mí? Ah, no, a mí es a quien me ataca. Ok, vean ese sangrado. Deep cut, dice. You're bleeding. Y vean cómo baja ese sangrado. 800. 843, ok. No, es mucho daño. Es mucho daño. Era mejor en un lugar. Tiene que haber una forma en el que... Ay, en el agua no le puedo hacer mucho daño. Voy a subir aquí a ver si me viene a atrapar a mí. Creo que no, ¿eh? Está súper focus en otros. Es que tiene 3000 nada más, pero eso sí le hace un montón de daño. No sé si lo ven ahí. Es totalmente blanco, pero ahí ven esas líneas de sangre. Eso es el sangrado. No puede hacer mi otro ataque aquí, creo yo. Y eso es lo malo, porque cada vez que me haga un ataque me baja la vida, miren. Me quedé 200. Uf, no sé qué hacer. Sinceramente, ahorita no sé qué hacer. ¡Ah, no! ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? No lo entiendo. ¿Por qué murió? ¿El sangrado no había parado? Muy bien. Así quieres que sea, así será. Así será. Vamos a sacar el Quetzal Rex. Espero que no muera. Espero que no muera. Vamos a sacar el Quetzal Rex. Está refocus en un lugar. Y yo creo que este tiene más rango en cuanto a ataque. A ver, vamos a gastar toda la carne en él. Vamos a ver qué tal es la parte de la curación. Toda la carne en el asador, como se diría, vamos a colocarla y que él consuma toda esa carne. Todo esto, como ven, le va curando un montón. De hecho, hay algunos pociones y comidas que sirven para que no haga sangrado.
De momento quisiera probar algo. Se me da la bella roja más sangre de sanguijuela, si no me equivoco, eso era verdad. ¿Dónde está la sangre de sanguijuela? Aquí está. Si no recuerdo mal, aquí era estos dos. Para el Blit. No, ¿dónde está este? Burning, no, Blit. Ah, no, era baya roja, ok. Baya roja normal, eso lo tenemos en cantidades ingentes. Vamos a gastar toda la sangre de sanguijuela. Y vamos a hacerle sangrar. De lejitos. Lo más lejitos posible. Voy a colocar un poco de comida a él. Y bueno, por lo menos recuperamos hasta la mitad de vida. Tiene mucho más de lo que tenía nuestro bull. No sé por qué murió. O sea, yo vi que se detuvo el sangrado, pero así suceden las cosas. ¿Esto se puede colocar aquí? No, no. Bueno, tengo un arco normal. No pasa nada. ¿Cuántos de estos puedo hacer? A ver. Pide uno. Podría ser 12. Sí, bueno, se está haciendo ahí. Se está haciendo, se va haciendo. No hay problema. Y vamos a acabar todo lo alto matando a ese Enraged Shady. ¡Oh! Otro electrónico. ¿Cuántos eran de estos? Creo que son 12, ¿verdad? Voy a estar todo el rato aquí AFK para que me vayan dando. Oh, bueno, 20. Faltan 15. Faltan 15. Sería más fácil si me voy a alguna parte a buscar algún tech que matar. Y ya tendríamos, pero ya está, tiene 6K, la mitad, más de la mitad de vida. Ahí que vaya comiendo. Agarro otro popó, por favor que sea electrónico. Ah, no, me da aceite. Y se está haciendo el último de estos. Ah, no, falta uno más. Ok, 5 más, 5 más, 5 más, 5 más. Que yo sé que estos sí son potentes. Tenemos un montón de bayas rojas. Lo único que nos falta es sangre de sanguijuela. Que por cierto, si domesticamos una sanguijuela, nos puede dar sangre de sanguijuela infinito. Y tendríamos la posibilidad entre nuestras flechas de poder hacer eso, ¿eh? Alguien que se hagan flechas de sangrado. Amaba tanto a esa vaquita Blue Bull. Blue Bull será vengado. No se preocupen. Será vengado. Somos el espíritu de la venganza. Y eso que no está imprintado, no es cría ni nada, ¿eh? Ojo a ese detalle. Lo bueno que ahorita está refocus en algo. Por si acaso, voy a cerrar esto. Por si acaso. Prefería que no sucediera nada malo. Pero a ver. No puedo hacer nada, pero desde aquí a ver. Ahora, ¿estoy bajando la vida? ¡Oh! ¡Es inmune al sangrado! ¡Es inmune al sangrado! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tu sangrado no vale de nada, ¿eh? Tu sangrado no vale de nada. Es inmune al sangrado. Ok, eso es algo interesante. ¿Qué sucede a Ghost? Espero que él no haga sangrado con cada uno de sus ataques. Si lo hiciera, estaríamos out. Pero espero que no lo haga. Bueno, esta batalla está ganada. Era que vaya directamente con este y pruebe. Pero tenía un poco de miedo porque muchas veces cuando saco los dinos se me mueren. Ahí está. Allí está. Vean todo lo que obtuve. Dos de estos, muy full pociones, fragmento de elemento, de tericina y lo más genial, experiencia. Que yo había muerto ya unas cuantas veces y vean, la experiencia me subió suficiente como para poder seguir haciendo. Quetzal Rex, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo demás a esto. Lo voy a subir a 15K. Podemos hacer daño. ¿Qué está nadando por aquí? ¡Ah! ¿Cómo se llama ese cocodrilo? Igual lo quiero. Se llama. Oh, demonios.
que nos vendría ahí. No, no, espera, quiero saber cómo se llama, así ya no estoy buscando porque creo que hay muchos cocodrilos. Pelánica, ok, Pelánica. Ahora vamos a buscar. Esto está cargando también las nuevas criaturas. Que ojo, ahorita los vamos a ver antes de irnos. Bueno, una nueva que apareció cerca, pero a ver cómo me carga esto. Aquí está. Arcane Pelanic y Pelanic. Los dos son con KO. Hay que dormirlo. Y se da desde Primeape hasta Regular Kibble. Que tenemos los dos. No sé si guardarlo para luego o domesticarlo el día de hoy. Porque igual es un carnívoro acuático muy bueno, ¿eh? De todas formas voy a ir por este lado. Lo interesante es que esta criatura no sea, tenga daño de sangrado. Está muy épico. Y bueno, aquí como pueden ver, aquí una de las nuevas criaturas. Esta se llama Tita Tía Ti Te Ti. Es un iguanodón, ya, es como un iguanodón. Quiero ver si el rugido hace algo. Pues solamente estético. Nada, solamente estético. Esta criatura igual hace un sangrado, si no me equivoco. Pegamos de 300. A ver, tiene varios ataques esta, pero nos. No, no lo hemos visto muy bien, pero tenía varios ataques. Creo que para el siguiente lo vamos a domesticar. La verdad es una de las nuevas criaturas que hay ahora. Y algunas variantes nuevas que se añadieron con el mod Paleo Arc. Que es nuevo ese mod, pero igual, o sea, tiene buenas criaturas. Quiero ver si hay algún otro peligro que pueda eliminar. Porque hago de 15, de 5, de 500, mejor dicho, de daño. Y eso es muchísimo, ¿eh? Conviven con los cerditos. No se hacen daño. Va. Está ahí un cerdito y hay uno de esos. Feral Boar, ¿ve? No le mata el Feral Boar. Convive con ellos. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Ah, voy a volver rápido a la casa. Por el mismo hecho de que ahorita tenemos haciendo metal y que posiblemente todo lo que ya hemos puesto ya esté. Pero tenemos un Quetzal Rex, ¿eh? Tenemos un Quetzal Rex que es inmune al sangrado. No sé qué más pues, puede ser inmune. Tal vez a un ataque del. De estuneo, tal vez. Si inmune al estuneo, puede ser. O sea, hay un montón de probabilidades, un montón de posibilidades que de momento están ahí. ¿Esto puede pasar por aquí? Uy, sí puede, pero la pared ya está como que está ahí un poquito tapada. Más que todo por si venían raptors y lo demás que yo lo tapé. Ábrete, sésamo. Aquí ya va a estar él comiendo. Oh, la forja sigue, genial. La forja es la que sigue funcionando y quisiera mostrar la funcionalidad de lo que tenemos. Oh, ok, ya hizo muy bien. Ok, no me lo esperaba. Vamos a hacer esto. No sé si es que llegará a lo que necesitamos. Creo que no. Si no es así, habría un problema. Ok, hay un problema. Creo que no es lo que necesitamos, ¿eh? Tal vez sea bueno ir a agarrar un poquito de materiales. ¿Dónde está? Aquí está la mesa. O tal vez era que no los gaste. ¿Dónde está el estamil? No, digo, el esto. Ah, piedra, ok. Piedra. El problema de la piedra. Aquí tenemos a alguien que nos dará un montón de piedra. Vean, y entonces como sin nada. 500 como si nada en su inventario. 1, 2. Y a ver si sobra algo. Aquí tenemos uno.
Aquí tenemos otro. Y para el último nos quedaría hacer tres más de esos. Oh, demonios. Bueno, creo que lo dejaré para el siguiente. Voy a farmear para el siguiente. Pero tenemos aquí a nuestro Quetzal Rex. Y un pico ascendente. Que, ojo al detalle. Oh, por Dios. Bajarse de él es un montón de dolor. Vamos a poner gamma. Y vamos a terminar el episodio con este gamma. Y yo encima de mi Quetzal Rex. Oh, no. Es que no me puedo parar encima. Creo que no, porque no me deja. Bueno, creo que aquí lo puedo utilizar aquí. Tran. Aquí. Y lo bueno es que me puedo despedir de esta manera. Ah, ok. No era esa. Esta. Esta. Ah, ok. Creo que es con esto. Nada más es para limpiar. Es para hacer ejercicio. Está suplicando. No, no está tan épico. Ay, ¿qué tal? Así está épico. Ah, oh, ya sé cómo está épico y voy a despedir. Espero que les haya gustado. Like, favoritos, todo demás. Y nos vemos en el siguiente episodio de Ark Primitivo. Adiós.